Hola, bienvenidas a un nuevo video. En este video vamos a hacer esta puntilla que es de vuelta y vuelta alrededor de nuestra servilleta. Comenzaré con la base que va a ser de 3 cadenas y medio punto alrededor de nuestra servilleta. 3 cadenas, medio punto. Una vez que ya tengamos la base alrededor de nuestra servilleta de 3 cadenas y medio punto, comenzaremos en el primer espacio. Subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Cargamos 1, 2, 3 veces y vamos a hacer 4 macizos contando las cadenas, pero dejando abiertos para cerrar todos juntos. Llevo 3. Y 4. Cerramos todos juntos. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cargo mi gancho nuevamente 3 veces y aquí mismo en este primer espacio hacemos 4 macizos triples dejándolos abiertos para cerrar juntos. Llevamos 2. Tres. Y 4. Cerramos. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargamos nuestro gancho 3 veces nuevamente y volvemos a hacer esto mismo, pero dejamos 1, 2 y en el tercer espacio volvemos a repetir lo mismo. Cuatro macizos triples cerrados todos juntos. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a repetir los 4 macizos triples cerrados juntos. Cerramos juntos y nuevamente volvemos a repetir estas 7 cadenas. Nuevamente dejamos 2 espacios en medio y en el tercero volvemos a repetir. Y así vamos a repetir alrededor de nuestra servilleta. Una vez que ya tengan toda esta vuelta alrededor de su servilleta o en su muestra, vamos a cambiar a otro color. Yo estoy usando un rosa y nos colocamos en medio de 2 hojitas. Aquí en el primero. Y voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cargamos nuestro gancho 3 veces y vamos a hacer 3 macizos triples contando las cadenas, dejando abiertos para cerrar juntos. Ya tengo 3. Ahora los cerramos juntos y hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nuevamente cargamos 3 veces, hacemos nuevamente 3 macizos triples y los dejamos abiertos. Llevo 2,
3, ahora lo cerramos y nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Volvemos a cargar 3 veces nuestro gancho y hacemos nuevamente 3 macizos triples dejando abiertos. Cerramos y nuevamente 4 cadenas. Volvemos a repetir un pétalo más. Los cerramos juntos y aquí ya tenemos 4 pétalos. Ahora nos pasaremos al siguiente motivo y sin hacer ninguna cadena, aquí cargamos nuestro gancho 3 veces y nos pasamos al siguiente motivo. Hacemos un macizo triple, volvemos a repetir 2 más dejando abiertos. Ahora los cerramos juntos así y volvemos a repetir 4 cadenas. Nuevamente repetimos otro pétalo, así, al igual que en esta primera flor. Una vez que ya tengamos toda la vuelta de los pétalos rosas, vamos, yo voy a volver con el verde a ubicarnos en el centro de los dos primeros pétalos rosas y vamos a hacer 3 medios puntos. Y 3 cadenitas para formar un piquito, así. Ahora 2 medios puntos y nos pasamos a las siguientes cadenas y hacemos 3 medios puntos, llevo 2, 3. Ahora 3 cadenas, medio punto para formar un piquito y nuevamente 2 medios puntos en este mismo espacio. Nos pasamos al siguiente y nuevamente hacemos 3 medios puntos y aquí en el tercero hacemos el piquito. Ahora 2 medios puntos más. Así, ahora nos pasamos a la siguiente flor y volvemos a repetir lo mismo. Y así vamos a estar repitiendo hasta terminar esta vuelta. Aquí tenemos nuestra muestra ya terminada. Espero que les haya gustado esta puntilla. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir.